Arratsaldeon guztioi, gaur egun berezi honetan ere prentzaurreko bat egin nahi dugu, naiz eta virtuala izan, así que ongi etorriak izan zaitezte virtualki prentzaurreko honetara eta eskerrik asko gu jarraitzeagatik. Bai, gaur hainbat neurri hartu ditugu Gasteizko udalean eta hoien berri eman nahi dizuet. Kontuan izan da egoera oso berria dala, ez dugu inoiz horrelakorik izan. Gure bizitza osoan zehar ez dugu pairatu horrelako krisialdirik eta beraz aldortatik ere, ba erakunde guztiak eta gizartea bera ere posikasten ari gara egunez egun, zenolako neurriak hartu berritugun koronavirusaren kontra borrokatzeko. Hala eta guztiz ere, nik aipatu nahi nuke azken asteburu honetako jarrera benetan eredugarri izan dela Gasteizen eta aldortatik ere eskertu nahi diet gasteiztar guztiei egindako jarrera eta hartutako jarrera etxean geratzeko koronavirusa alik eta bueno, gutxien edatzeko gure hirian. Buenas tardes a todos y todas y gracias por acudir de forma virtual a esta rueda de prensa. Quedamos hoy, lunes 16 de marzo, a las 5:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Saludar a todos los periodistas y periodistas que habitualmente soléis estar en este salón de prensa y que hoy, por motivos obvios de seguridad, pues lo seguís desde otros puntos de la ciudad. Bien. En primer lugar, quiero destacar que estamos viviendo una situación inédita, creo que lo hemos dicho en los últimos días, que no hemos vivido nunca y que, por lo tanto, pues eso requiere ir tomando día a día nuevas medidas preventivas con un único fin, que es el de frenar la curva de contagio y reducir la transmisión del coronavirus también entre las personas que aquí vivimos en Vitoria-Gasteiz. Actualmente son 444 las personas bueno, que han dado positivo en el coronavirus y que están siendo atendidas por los servicios de salud. Vaya una vez más nuestra admiración y nuestro agradecimiento a todo el personal de la salud pública que está haciendo una ingente labor en estos últimos días para pues, atender a todas aquellas personas que tienen síntomas y que están desarrollando esta enfermedad. Asimismo, también mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas familias que directamente lo están sufriendo, sabiendo pues, que, bueno, que saldremos de esta con total seguridad. Bien, yo querría destacar inicialmente una primera idea, y es que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene actuando con serenidad, pero también con determinación, desde el pasado lunes 9 de marzo, que quizás fue el punto de inflexión en las medidas a adoptar. Habíamos estado hasta esa fecha adoptando una serie de medidas preventivas, fundamentalmente higiénicas, con el lavado de manos, y ahora lo que a partir de ese día, del pasado lunes 9 de marzo, empezamos a tomar medidas mucho más drásticas, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el cierre de varios centros educativos en Vitoria-Gasteiz. Vale. En este sentido, bueno, quiero recordar que ya desde el 9 de marzo cerramos las aurescolas municipales, la escuela de música, la escuela de folclore, el conservatorio de danza, la escuela de artes y oficios, todos los cursos, talleres formativos, educativos que se dan en los centros cívicos, que se dan en los centros de mayores, que se dan en los centros de formación y empleo del ayuntamiento. El cierre de los centros cívicos también, bueno, excepto el Servicio Social de Base, la Oficina de Atención Ciudadana, el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales, el cierre de los centros socioeducativos, el cierre de la red de teatros, el cierre de los centros de atención diurna. Es decir, que incluso antes de que se adoptara bueno, la situación de emergencia sanitaria y que el Lehendakari activara el plan de protección civil, y antes incluso de que el presidente del Gobierno del Estado español hubiera decretado el estado de alarma, este ayuntamiento ha ido tomando medidas desde la serenidad, pero también desde la determinación, con un único objetivo, evitar la propagación del virus. Y que todo aquello que ha sido competencia de este alcalde y de este Gobierno ha sido atendido en los primeros días para cerrar las instalaciones municipales, para cerrar aquellas actividades que podrían suponer agregación o congregación de personas que podrían contagiarse las unas a las otras. Bien, dicho esto, pasamos a la segunda de las ideas que les quiero trasladar en la tarde de hoy. Las nuevas medidas que hemos adoptado durante este día 16 de marzo. Una de ellas ya la conocen, que es desde hoy mismo el servicio de OTA ha quedado suspendido, sine die, hasta nuevo aviso,
para, bueno, primero evitar situaciones de riesgo y también al personal municipal que trabaja en estas labores, también a las personas que manipulan pues todos la maquinaria de obtención de boletos de la OTA y, bueno, evitar situaciones de riesgo en esta ciudad con esta situación inédita que vivimos. Por lo tanto, desde hoy mismo ya está en activa la suspensión del servicio de la OTA en Vitoria-Gasteiz hasta nuevo aviso, que esperamos pueda ser más pronto que tarde. La segunda de las medidas que hemos adoptado hoy y que quiero destacar especialmente el trabajo que está realizando tanto mi compañera de Gobierno, la señora Livia López, como concejala de Salud Pública, como en este caso también el trabajo que está haciendo mi compañero del área de Políticas Sociales, el señor Jon Armentia, y todos sus equipos están trabajando también de forma muy intensa para atender las diferentes cuestiones que hacen referencia también a las personas atendidas en los servicios sociales. Hoy les informo que a partir ya de mañana los comedores de los centros socioculturales de mayores también permanecerán cerrados por una cuestión de seguridad para evitar entre el colectivo de personas mayores, que es el colectivo prioritario de atención por cuanto que es uno de los más vulnerables, posibilidades o riesgos de contagio. De tal manera que, como digo, a partir de mañana el servicio de comedor en los centros socioculturales de mayores permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. También se ha hecho, como digo, un ímprobo trabajo por parte de mis compañeros y compañeras del Departamento de Políticas Sociales, que dirige mi compañero Jon Armentia, para poder dar una alternativa a todas aquellas personas que estaban recibiendo este servicio. De tal manera que hoy podemos decir que todas aquellas personas mayores que hasta ahora acudían a los centros de mayores para recibir el servicio de comida tendrán garantizada también la comida a partir de mañana. Bien, otra de las cuestiones que les quería informar, también del Departamento de Políticas Sociales, es que a partir de mañana las personas que viven en la calle en situación de exclusión residencial serán derivadas al centro de migrantes en tránsito que Ayuntamiento y Cruz Roja habilitaron hace 2 años en el Colegio Pío Baroja y que actualmente está vacío. Cuenta con literas, cuenta con duchas, bueno, cuenta con un espacio donde podamos mantener esas medidas de prevención, especialmente relacionadas con la distancia social, también con la higiene, para poder atender a las personas en situación de exclusión residencial, las personas que se encuentran en la calle y que además puedan recibir un trato adecuado para evitar situaciones de contagio. En aplicación de las medidas de seguridad frente al COVID-19, en los recursos municipales de exclusión residencial, el Departamento de Políticas Sociales ha redistribuido también los usuarios de la TERPE, entre la TERPE y la antigua residencia de Los Arquillos, de tal manera que entre estos dos servicios, a TERPE y antigua residencia de Los Arquillos, se pueda atender a las personas sin hogar, manteniendo las distancias entre unos y otros, ¿no? Además, como saben, Los Arquillos dispone de habitaciones y de un servicio de comedor que también está en pleno funcionamiento. Asimismo, se ha decidido que las personas que usan el ATERPE y también el dispositivo de alojamiento invernal, el DAI, puedan permanecer en estos recursos también durante el día, de tal manera que evitemos que transiten por las calles tal y como marca el Real Decreto firmado por el Gobierno del Estado, en este caso por el presidente, para evitar el tránsito de personas, salvo para aquello que sea estrictamente necesario. Bueno, por lo tanto, esta es otra de las medidas que hemos trasladado en el día de hoy y que, por lo tanto, también atendemos a las personas en situación de exclusión residencial con nuevos servicios, con mejores servicios, para garantizar también no solo su seguridad, sino también la seguridad de las personas que atienden dichos servicios. La siguiente de las medidas tiene que ver con el voluntariado y con las nuevas demandas de atención. Esto creo que es un aspecto muy importante que no solo sirve para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sino también quizás como presidente Eudel pueda trasladar el que esta medida pueda servir para el resto de ayuntamientos y de municipios de la comunidad autónoma del País Vasco. Creo que vivimos en una sociedad afortunada porque el grado de solidaridad y de colaboración ciudadana es máximo. Se demuestra incluso en situaciones como la de hoy. Creo que vivimos una situación, como digo, inédita, de una crisis sanitaria que no habíamos vivido nunca, pero también siguen saliendo y mostrándose señas de solidaridad, de apoyo comunitario, con el surgimiento de muchas plataformas de voluntarios y voluntarias que quieren colaborar, bien en los barrios de Vitoria-Gasteiz o bien en cualquier municipio de Euskadi. Creo que hay que manifestar que es una actitud loable y creo que es algo que tenemos que poner en valor.
pero creo que también es muy importante que toda esta actividad de voluntariado se haga de forma organizada, bajo parámetros de experiencia y de conocimiento. Tan es así que creo que todo lo que tiene que ver con el voluntariado tiene que realizarse de forma muy organizada para evitar situaciones de peligro, tanto para las personas voluntarias como también para las personas que demandan esta atención. Por esta razón, les traslado que mañana la propia consejera de Salud va a informar del nuevo programa de solidaridad organizada que va a desarrollarse en todos los municipios de Euskadi, también en Vitoria-Gasteiz, para poder encauzar y gestionar todo el voluntariado. El voluntariado en una situación de crisis sanitaria como la que vivimos requiere de un mínimo de formación básica sobre a lo que se enfrenta que el coronavirus. Estamos hablando de una formación que se puede dar en un mismo día, pero que es necesario recibir antes de ponerse a trabajar en una red de voluntariado. El voluntariado también requiere de una serie de instrumentos, tanto informáticos, de soporte, de apoyo, telefónicos, para poder organizar la atención de forma adecuada, de forma eficaz, de forma eficiente, de forma organizada. Es muy importante, por eso, poner, como digo, en marcha este programa de solidaridad organizada que mañana presentará la consejera de Salud, la señora Murga. Y también el voluntariado requiere de ciertos servicios de seguridad y, en este caso, seguros de responsabilidad civil. En estos momentos Euskadi cuenta con instituciones, con organizaciones, con entidades, también en el ámbito del tercer sector, que cuentan con estas capacidades para poder dar la formación básica, para poder aportar los instrumentos necesarios para prevenir el contacto de unos con otros, las EPIs o sistemas de protección para evitar contagios. Requieren, como digo, de una organización que permita dar una respuesta efectiva, eficiente y que permita hacer todo un trabajo organizado, y también necesita de ciertos seguros como puede ser el de responsabilidad civil. Por eso quiero mandar un mensaje que vale para Vitoria-Gasteiz, pero también para el conjunto de los ayuntamientos de Euskadi. Valoramos muy, muy positivamente el que haya personas especialmente jóvenes dispuestas a colaborar y a actuar de voluntarios y voluntarias durante la crisis sanitaria. Pero todo eso lo tenemos que ordenar y organizar, no a través solo de plataformas vecinales o ciudadanas, insisto que es muy loable, sino de forma organizada, a través de entidades que cuentan con la experiencia y que cuentan con los medios necesarios para abordarla con todas las garantías. Por eso, como digo, mañana mismo la consejera de Salud va a anunciar este programa de solidaridad organizada para que podamos dar cabida, primero, a todas aquellas personas que quieren actuar de voluntarios o voluntarias durante esta crisis, y también aquellas personas que requieran de un apoyo adicional. Y me estoy fijando especialmente en las personas mayores o en las personas con patologías anteriores, que en circunstancias normales podrían salir a la calle para poder cubrir sus necesidades básicas, pero que en esta situación de crisis sanitaria es preferible que se queden en sus domicilios para evitar posibles contagios. Por lo tanto, este programa de solidaridad organizada, que va a servir para dar gestión del voluntariado en todos los ayuntamientos, no solo va a permitir el que podamos recoger todas las muestras de apoyo de solidaridad de los voluntarios y voluntarias vascas, sino también va a permitir recoger la demanda de necesidad de atención que tienen especialmente personas mayores que viven solas o personas con patologías previas, que también son colectivos de riesgo, que viven solas y que no tienen el apoyo suficiente para cubrir sus necesidades. Me estoy refiriendo fundamentalmente a necesidades tanto en el ámbito de la alimentación como también en el ámbito farmacéutico, como también otras cuestiones que se pueden abordar. Por lo tanto, insisto, creo que es muy importante que a partir de mañana tengamos muy en cuenta este nuevo protocolo, este nuevo programa, esta nueva red de solidaridad organizada, porque creo que es muy importante que preservar la salud de todas las personas que aquí vivimos requiere de que los movimientos en la calle sean los estrictamente necesarios, que en la calle estemos solo lo estrictamente necesario. Y preservar la salud de las personas que queremos atender en esta situación excepcional también requiere de que el número de personas voluntarias que las visiten sea el mínimo imprescindible, porque si no, evidentemente, podríamos entrar en riesgo todos y todas. Por tanto, termino ya con este punto, el programa de solidaridad organizada que se presentará mañana y que servirá para encauzar
todas aquellas muestras de solidaridad que mediante la fórmula del voluntariado quieren colaborar y quieren ayudar, y también todas aquellas demandas de personas especialmente mayores o con patologías de salud que viven solas, que no tienen una red social que les permita cubrir sus necesidades básicas, para que podamos unirla, para que podamos organizarla y para que podamos atender a todas las personas. Bien, y por último, la última de las medidas que hemos adoptado en el día de hoy tiene que ver con medidas de carácter más económico, en lo que puede afectar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a las competencias que tiene el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la gestión de los impuestos municipales, de las tasas y de los precios públicos. Y en este sentido, lo que hemos acordado esta mañana es ampliar el plazo de pago del IBI, del impuesto de vehículos y de la tasa de basuras hasta el 15 de septiembre, de tal manera que a las familias, a los autónomos y autónomas, a las empresas, les podamos dar un plazo más amplio para el pago de estos impuestos y de estas tasas, y que, bueno, que el efecto que en la economía puede tener esta crisis sanitaria en las próximas semanas pueda diferirse en los próximos meses, de tal manera que se pueda hacer frente a las obligaciones con el Ayuntamiento con más garantías. De tal manera que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz amplía de momento el plazo del pago de 3 de los tributos municipales más importantes. No quita que posteriormente se pueda abrir a otros impuestos o tasas, pero en este caso estamos hablando de los 3 más importantes. El IBI, que tenía un periodo de pago desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, ahora se amplía hasta el 15 de septiembre. El impuesto de vehículos, que tenía un periodo de pago desde el 13 de marzo hasta el 13 de mayo, ahora se amplía hasta el 15 de septiembre. Y la tasa de basuras, que tenía un periodo de pago desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, también se amplía hasta el 15 de septiembre. Con respecto al impuesto de actividades económicas, que tienen que abonar muchas empresas de la ciudad, el plazo es desde el 5 de septiembre hasta el 5 de noviembre. Ese es el plazo oficial aprobado en el calendario de este ejercicio 2020, y entendemos que hasta el 5 de noviembre es plazo suficiente para poder abordar su pago, y por lo tanto no se considera necesario una mayor ampliación o un mayor aplazamiento del mismo, ¿no? Por lo tanto, estas son las 5 medidas que les quería trasladar en el día de hoy. Y recordar que estamos ante una situación inédita, que es una situación única, que esta crisis sanitaria la tenemos que abordar entre todos y todas, que van a ser días y semanas complicadas y difíciles, que sigamos escrupulosamente todas y cada una de las instrucciones y recomendaciones que tanto desde las autoridades sanitarias como desde la autoridad se nos está trasladando para que evitemos la propagación del virus, para evitar nuevos contagios, y que trabajemos todos y todas por resolver esta crisis cuanto antes. De nada sirve tomar medidas excepcionales en las instituciones si luego no seguimos todas las pautas que están establecidas para evitar, como digo, un mayor contagio de esta enfermedad. Beraz, alde hortatik, eta honekin bukatzen dut, hainbat neurri hartu ditugu gaur goizean ere, koronavirusek sortzen duen krisi hau aurre egiteko, eta alde horretatik ere, neurri horiek azaldu egin ditugu, batez ere pertsonei arreta hobea emateko, eta baita ere gure familiei, gure ekonomiari ere laguntzak emateko. Eta egoera hau oso berria da, ez dugu inoiz pairatu horrelakorik, eta beroz denon laguntza behar dugu, deno jarraitu behar ditugu osasun erakundek jartzen dituzten instrukzioak, eta horretatik ere denon artean jarraitu behar ditugu neurri horiek ahalik eta azkarren ateratzeko krisi honetatik, osasun krisi honetatik. Y sin más, daríamos por finalizado este punto. Sé que habría alguna pregunta que se nos ha ido trasladando. Arratsaldeon, alcalde. Pasamos ahora a formular las preguntas que por vía telemática hemos recibido desde los medios de comunicación. Vamos con la primera. Varios medios, como Gasteiz Hoy o Diario Noticias de Álava, nos preguntan sobre las actuaciones de la policía local en estas primeras horas de confinamiento derivado del estado de alarma. Bueno, como he trasladado, creo que es muy importante que nos tomemos todos en serio esta situación. Es una situación grave. Estamos hablando de que hay más de 400 casos de positivos en coronavirus en el territorio histórico de Araba, y por lo tanto tenemos que ser todos muy cautelosos, muy prudentes a la hora de seguir también, muy responsables a la hora de seguir todas las instrucciones.
En este sentido, no hay en estos momentos constancia de que se haya sancionado por parte de policía local a ningún ciudadano de Vitoria-Gasteiz, al menos en el día de hoy, pero también es cierto que no nos va a temblar el pulso, que la gente ya sabe que no se puede salir a la casa, de casa salvo para lo estrictamente necesario, que está recogido, estipulado en el decreto, el Real Decreto que marca el estado de alarma y que, por lo tanto, aquellas personas que incumplan este requisito de quedarse en casa y de no salir más que para aquello que sea estrictamente necesario estipulado, serán sancionados. Por lo tanto, quiero mandar un mensaje a la ciudadanía de serenidad y de tranquilidad, pero también de mucha responsabilidad, porque actuaremos con determinación. Y si la policía local, evidentemente, en los próximos días detecta personas que están incumpliendo esta máxima de quedarse en casa y de solo salir para aquello que es estrictamente necesario, serán sancionadas. También son varios los medios que nos preguntan por la limpieza y si se están realizando refuerzos o medidas diferentes a las habituales. Bueno, yo creo que una de las medidas preventivas fundamentales es la de la limpieza y la de la higiene, ¿no? De hecho, dentro de las medidas preventivas que tenemos las personas es el de la higiene, especialmente el lavado de manos, y también tiene que ver con la distancia social, mantener la distancia social. Por lo tanto, la higiene y la limpieza es un aspecto fundamental y también lo es en los servicios de limpieza de este ayuntamiento. Desde que conocemos esta situación de crisis, el ayuntamiento ha reforzado de forma significativa todas las tareas de limpieza, tanto en lo que hace referencia al espacio público, como también a las diferentes instalaciones municipales, edificios municipales y también en el transporte público, ¿no? De tal manera que ese refuerzo no solo se hace con una mayor frecuencia de limpieza, sino también incorporando detergentes con bioalcohol y desinfectantes en los productos de limpieza que utilizamos para tanto el espacio público como para las instalaciones municipales o el transporte público. Aurreko aldera euskaraz mesedez, aldezen dugute maldeiotatik ea udaltzaingoak lehenengo ordutan isunik jarri duen ala ez. Bueno, principios oso importantea da jarraitzea, bai, gomendio guztiak eta instrukzio guztiak, eta beraz, etxean geratu behar gara, eta etxetik atratzen baldin bagara, da bakarrik, bueno, beharrezkoa diren gauzak egiteko. Eta beraz, orain arte ez ditugu inolako isunik, udaltzaingoak ez du jarri inolako isunik, baina horrek ez duen esan nahi, etorkizun batean isunak egon daitezkela Gasteizen. Eta egongo dira, jendeak ez baldin baditu betetzen, gomendioak eta instrukzioak. Beraz, oso importantea da gomendio eta instrukzio guztiak jarraitzea, eta oso importantea da etxean geratzea. Eta etxetik ateratzen baldin bagara, izan behar da, hori beharrezkoa den gauza bat egiteko. Bestela, egongo dira isunak eta udaltzangoek jarriko dituzte isun horiek. Por otra parte, Íñigo Crespo del diario El Correo plantea de qué manera se está atendiendo a las personas más vulnerables y mayores de Vitoria-Gasteiz, especialmente aquellas personas que viven solas. También pregunta cómo se está garantizando el servicio de ayuda a domicilio y si hay refuerzos de personal. Gasteiz Hoy, en este sentido, pregunta por la reorganización de la TERPE y del Centro Municipal de Acogida Social. Bueno, respondiendo primero a esta última pregunta, creo que a lo largo de la comparecencia he dicho cómo también los compañeros y compañeras del Departamento de Políticas Sociales han reorganizado todo el servicio relacionado con las personas en situación de exclusión residencial, con las personas que atienden el servicio a TERPE, incorporando un nuevo servicio que es el de los arquillos, de tal manera que se pueda ampliar la atención y las distancias sociales de seguridad, e incorporando un nuevo servicio como es el centro de migrantes que teníamos en el antiguo Colegio Pío Baroja. Bien, además de eso, creo que es muy importante atender a los colectivos vulnerables, especialmente nuestra obsesión está en las personas mayores y en las personas con algún tipo de patología, porque son los colectivos más vulnerables a la enfermedad. Es cierto que el 40% de los casos aproximadamente son en personas entre 40 y 60 años. Pero también es cierto que en las personas de mayor edad y en personas con patologías previas, el virus afecta con mayor gravedad. Y por lo tanto, ese es un colectivo que tenemos muy en cuenta, ¿no? Y yo como alcalde quiero además trasladar esa obsesión, ¿no?, de preocuparnos por las personas mayores, por las personas con patologías y especialmente de estos dos colectivos si es que viven solas y no tienen una red familiar o social de apoyo, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que venía a recordar antes, que mañana pongamos en marcha para todo Euskadi, de forma coordinada, para todos los municipios de Euskadi, de los tres territorios históricos, ese programa de solidaridad organizada donde podamos también ordenar
el voluntariado con las personas demandantes de servicios y organicemos todo de forma adecuada es fundamental, es muy importante. Insisto y quiero recordar a todas aquellas personas, especialmente jóvenes, que quieren colaborar, que quieren ser voluntarios o voluntarias durante esta crisis sanitaria, que atiendan a este programa de solidaridad organizada que se va a impulsar desde mañana mismo, porque va a ser un programa que nos va a permitir trabajar con garantías para todas las personas, para las personas atendidas y también para las personas voluntarias. Dicho esto, el Ayuntamiento, como digo, sigue trabajando. En estos momentos, aproximadamente hay 1.400 personas que se dedican a atender a las personas mayores, a las personas en situación de riesgo. 1.400 personas, entre empleados y empleadas municipales y empleados de contratas de empresas. En Vitoria-Gasteiz hoy tenemos aproximadamente 1.400 personas que se están preocupando de nuestros mayores, que se están preocupando de las personas en situación de riesgo, que se están preocupando de las personas que viven solas. Probablemente haya que hacer más esfuerzos y seguiremos trabajando en ello para llegar al máximo número de personas. Por otra parte, José Luis del Campo, de Diario Noticias de Álava, pregunta si existen datos de cuántos trabajadores municipales se han acogido al teletrabajo y qué medidas se les ha concedido en el ámbito de la flexibilización. Sí, en estos momentos lo que podríamos decir es que también desde el Departamento de Recursos Humanos, que dirige mi compañero Iñaki Gurtubay, también se está haciendo una labor muy importante, como se está haciendo en todos los departamentos municipales, en este caso para facilitar o bien opciones de teletrabajo a aquellos profesionales del ayuntamiento que pueden ejercer su actividad desde casa, o bien flexibilizar las licencias de permisos, etcétera, para poder abordar esta situación, conciliar la vida laboral y familiar y bueno, trabajar, como digo, también atendiendo a todas las demandas. En estos momentos podemos decir que hay unas 250 personas trabajadoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se han acogido al sistema de teletrabajo, pero en los próximos días probablemente sean más de 1.000 los empleados y empleadas del Ayuntamiento que se acojan a esta fórmula del teletrabajo. Nos llegan también preguntas relativas a la situación económica. Desde el diario El Correo plantean cuál será el impacto de los cierres de empresas como Michelin y Mercedes en la economía vitoriana. Pues también preocupa, es una situación que preocupa el cierre de estas dos empresas tan importantes y fundamentales para nuestro futuro, ¿no? Y para nuestra economía. Hoy, de todas formas, estamos abordando una crisis sanitaria y lo prioritario es la salud. Y por lo tanto, sin salud no hay economía que valga. Y por lo tanto, creemos que lo prioritario es abordar todas las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, para frenar la curva de contagios, para permitir que desde los servicios de salud, que vuelvo a insistir en mi agradecimiento, en mi reconocimiento y en mi admiración por el trabajo que están haciendo, puedan abordarse todos los casos con garantías. Pero a partir de ahí, y una vez de que esta crisis sanitaria pase, porque pasará, tenemos que ver qué efectos tiene en la economía. Y es cierto que el cierre temporal de empresas tan importantes como Michelin o Mercedes pues va a suponer también, sin duda, pues un impacto negativo en nuestra economía local. Y, por lo tanto, ya desde las administraciones tenemos que ir preparando, y de la mano de los agentes económicos, las medidas de estímulo económico necesarias para recuperar el pulso, el músculo económico, cuanto antes. Estábamos hasta la aparición de esta crisis, de este coronavirus, estábamos en una situación económica buena, una situación económica de crecimiento del PIB, de crecimiento de los puestos de trabajo, de crecimiento de la actividad económica y, evidentemente, esta situación sobrevenida de forma de un día para otro, ¿no?, tan espontánea como ha surgido en la crisis del coronavirus, puede dejar una situación económica delicada. Ayer tuve oportunidad de también hablar con el gerente de Michelin, que me trasladó también la decisión de la propia compañía para cerrar la actividad en estos primeros 8 días, estos siguientes 8 días. También, desde Mercedes se ha tomado esa decisión, una vez se ha adaptado se ha entendido así, y creo que, que tenemos que estar muy atentos al impacto que esto puede tener y, como digo, preparados para que el momento que acabe la crisis sanitaria, que es lo prioritario, ahora lo prioritario es nuestra salud, ahora lo prioritario es frenar el contagio, lo que tenemos que hacer posteriormente es las medidas de estímulo económico necesarias para evitar una recesión o para poder recuperar el pulso del músculo económico cuanto antes. Tenemos una pregunta más de Íñigo Crespo, Diario El Correo. Pregunta si la gestión de las competencias entre el Gobierno vasco y el español ha sido la correcta. Bueno, yo me quedaría con lo que ha dicho el Lehendakari Urkullu. Ahora es momento de arrimar el hombro. Ahora es momento de que colaboremos todas las instituciones, todas las autonomías,
todas las personas, todos los agentes, en la resolución de esta crisis sanitaria. Por lo tanto, no es momento del análisis político, es momento de que arrimemos el hombro, que nos juntemos todas y todos, que colaboremos en las diferentes instituciones con la propia sociedad para abordar esta crisis de la mejor manera posible. Azteko galdera hau, euskarazen nahiko genuke, Iñigo Crespo, Gerkoroki, galdetzen digu, egokia izan alde, markatu, Eusko Jaurlaritzak eta Madrilgo gobernuak egin duten eskumenen inguruko kudeaketa hori. Aldoretatik nik esango nuke Urkullu lehendakariak esan duena, ez? Orain lehentasun badugu, eta da osasun larrialdi honi aurre egiteko alik eta hobekien, eta beraz elkarlanaren momentua da, eta denon arteko kolaborazio hori garatu behar dugu. Ez da momentu gatazka edo eztabaida politikoa sortzeko, lehendakariak esan duen bezala, orain momentua da elkarlana jorratzeko eta kolaborazio hori bermatzeko erakunde publiko guztien artean. Son las cuestiones que hemos recibido hasta el momento. Las que lleguen a partir de ahora tendrán respuesta a través del Gabinete de Comunicación de Alcaldía. Muchas gracias, alcalde, y buenas tardes. Gracias a todos y muy buenas tardes. Y recalcar este mensaje de responsabilidad, de seguir todas las prescripciones y todas las recomendaciones que nos dan desde las autoridades sanitarias. Buenas tardes, arratsalde on guztioi.